Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube para vos. El hombre que construyó una increíble casa diminuta con 2200 dólares y un autobús escolar. Como muchos de nosotros, Michael Talle estaba cansado de tener que pagar todos los meses mucho dinero por concepto de alquiler. Pensó en posibles soluciones y se le ocurrió algo que podría parecer radical. Pero al final dio sus frutos, Talley compró un viejo autobús escolar a buen precio y comenzó a trabajar en él para crear la casa pequeña y perfecta para él. Como no tenía experiencia en la construcción, esta sería una aventura épica para Michael. El diseñador gráfico Michael Talley vive en Austin, Texas, después de años de pagar 1200 en alquileres y facturas cada mes. Decidió que ya era suficiente y que debía hacer algo al respecto. y comenzó a buscar una solución de vivienda a largo plazo y eso fue lo que le llegó en forma de un viejo autobús escolar. Decidió que crearía un diseño especial para su nueva casa y que crearía su nuevo hogar utilizando lo que alguna vez fue un autobús escolar, ahorrando toneladas de dinero en el proceso. Pero, ¿Por dónde debe comenzar uno cuando tiene una idea como esta para llevarlo a la realidad? Al final me decidí por un autobús escolar porque pensé, oye, ya tiene cuatro paredes y un techo, explicó. Inicialmente, pensó que sería fácil convertir el autobús en su casa poniendo algo de madera e instalando bombillas, pero resultó ser más complicado que eso. Si hubiera sabido el alcance exacto de este proyecto, probablemente no lo hubiera iniciado pero en ese punto todavía ni siquiera se lo imaginaba puede ser fácil suponer que un hombre nacido en Texas sabe cómo manejar herramientas eléctricas y construir cosas desde cero pero ese no era el caso de Michael Talley su profesión es como diseñador gráfico y tiene poca experiencia en el trabajo práctico de hecho admite que nunca había construido nada Nunca, pero eso no le impidió crear la pequeña casa de sus sueños. Creó varios diseños para la casa y comenzó a trabajar. Pero, ¿dónde podría encontrar un autobús escolar en venta? Resulta que Michael y tuvo suerte. Encontró una subasta realizada por publicsurplus.com con donde había 10 autobuses escolares a la venta, lo que es aún mejor. La subasta no fue muy popular, solo unos pocos postores compitieron por lo que Michael pudo comprar un autobús por solo 2.200 dólares, menos de dos meses de alquiler más gastos en facturas. Otro comprador compró los otros nueve autobuses. En este momento, Michael había decidido que no haría una casa pequeña y quería transformar el autobús. Michael lo tenía todo resuelto, él no construiría una casa pequeña, pero convertiría el autobús en una casa de tamaño completo con dormitorio baño, sala y cocina. Combinando varias ideas diferentes que tenía para su pequeña casa, creó un plan para la transformación del autobús. Tomó ideas de cualquier lugar que pudo encontrar, incluidas películas como The Lost World: Jurassic Park, pero en última instancia, tuvo que desechar muchas de esas ideas y solo conservar las que tenían el mejor rendimiento en términos de potencial de vida práctico. Uno de los mayores problemas que tenía Michael Talle y con este proyecto era la altura del autobús. Ya puedes ver por qué esto no funcionaba. Esto lo dejó sin otra opción que intentar levantar el techo. ¿Recuerdas que te dijimos que Michael antes de empezar este proyecto no sabía hacer ningún trabajo con las manos? Bueno, él hizo lo único que pudo. Vio un montón de tutoriales por YouTube para aprender cómo adaptar la altura del autobús y hacerlo habitable para un hombre de su altura. Mencionamos que Michael se inspiró originalmente en el diseño del Jurassic Park. Pero finalmente lo abandonó y optó por otra idea. Pensó que sería mejor colocar las áreas públicas de la casa en la parte delantera del autobús. Su plan incluía una cocina que era en realidad más grande que la que tenía en el viejo apartamento, un gran escritorio, su viejo sofá y suficiente espacio para una cama tamaño queen, por supuesto. También tendría que destinar un montón de espacio para depósito. Michael estaba decidido a trabajar duro para convertir sus sueños en realidad. A pesar de que algunas partes del proyecto parecían casi imposibles, le dedicó todo su tiempo a mudarse de su cómodo apartamento tipo estudio en el norte de Austin. Me mudé a una tienda de campaña para ahorrar dinero mientras trabajaba en el autobús, y viajaba 40 minutos al trabajo todos los días, solo para comprar más acero y más madera, dijo. Un amigo le dejó estacionar su autobús en su granja de forma gratuita hasta que terminara la construcción. Michael comenzó por quitar los asientos del autobús. Nunca pensó que este sería un paso particularmente difícil, pero le tomó más tiempo y esfuerzo de lo que esperaba. Si volviera a hacer esto, habría usado una amoladora angular, pero estaba empezando la construcción y me aterrorizaban las herramientas eléctricas, dijo Michael. Un buen hombre vino con su esposa embarazada de siete meses y su hija de ocho años para llevar todos estos asientos al sitio de recolección de chatarra. Dijo, mi padrastro gateó por debajo del autobús y me ayudó a quitar todos los pernos. Si volviera a hacer esto, usaría una amoladora angular, pero estaba empezando la construcción y me aterrorizaban las herramientas eléctricas. Pero no era realista pensar que podría abordar un proyecto tan grande sin utilizar para nada herramientas eléctricas. Después de que los asientos fueron llevados a un lugar de chatarra, Michael siguió adelante, a pesar de no saber qué era el taladro de impacto. Necesitaba usarlos si quería quitar el techo del autobús. Él describe que quitar los paneles fue definitivamente lo peor de todo. Desearía haber terminado conservando este aislamiento. Tenía una buena forma y me habría ahorrado algunos dolores de cabeza si lo hubiera conservado. Recuerda, Michael. Él se divirtió mientras limpiaba el autobús. Una vez encontró una vieja nota adhesiva que decía pateame. Se echó a reír. Imaginando cómo un niño la había escrito mientras hacía un aburrido viaje en el autobús, lo siguiente que tenía que hacer era quitar los pisos de goma y las ventanas. Pensó en mantener las ventanas por un tiempo, pero finalmente decidió que prefería la privacidad, después de todo. Estaba a punto de comenzar a vivir en el autobús. Una vez que terminó de eliminar el techo y los pisos, Michael comenzó a preparar el autobús para levantar el techo. Quería alcanzar una altura que le permitiera estar de pie cómodamente. Tan pronto como subía al autobús por primera vez, supe que medir 6 apóstrofe 6 iba a ser un gran problema. Dijo, el techo mide solo 6 apóstrofe 1 por lo que iba a tener que hacer un gran trabajo para que esta cosa fuera cómoda para mí y mi anormalmente cuerpo grande. Michael se sentía enfermo y cansado por todas las bromas que le hacían acerca de tener que levantar el techo, y los comentarios que la gente solía hacer mientras trabajaba en esta parte del proyecto. Sí, él levantó el techo y ahora era el momento de instalar las nuevas costillas de metal que sostendrán el nuevo techo, en este punto. Michael solo tenía una cosa en mente. Rezaba para que todo no se derrumbara sobre él. Cortó con cuidado los lados del autobús y finalmente cortó todo el autobús por la mitad. Michael recibió ayuda de sus amigos para poder levantar el techo 20 pulgadas. Para lograr eso, necesitaron cortar al autobús por la mitad. Definitivamente le creemos cuando dice que estaba muy nervioso de tener que destruir así al autobús. Entonces, ellos usaron costillas de acero para levantar el techo y además tuvieron que alterar sus planes iniciales, debido a que Michael lo quería 24 pulgadas más alto de lo que era de forma original. Michael estaba muy satisfecho con el resultado. Es sorprendente que el autobús se sienta mucho más espacioso de lo que pensé, dijo. Pero él tenía mucho más trabajo que hacer. Corté una sección de una de las costillas de acero y la llevé a un fabricante de metal, dijo Michael. Le hice fabricar 25 mangas de acero idénticas que podrían deslizarse sobre cualquiera de los extremos de la costilla una vez que el techo se levantara. Una vez terminado el nuevo techo. Llegó el momento de poner algunas paredes en el autobús. Michael Talley optó por paneles de metal que cerrarían la sección central del autobús que una vez tuvo ventanas. Desafortunadamente, esta fase dejó a Michael con una herida grave en el brazo, Después de que se cortó con una lámina de metal que cayó, se refiere a esta fase como fácilmente la parte más dolorosa y sangrienta de la construcción, y podemos entender por qué. Talle nunca pensó que llegaría un momento en que instalaría un horno en un autobús. Pero eso era exactamente lo que haría a continuación. El autobús es básicamente un horno en este momento, porque es de acero sólido y además está en Texas, aunque aparentemente. También es semi a prueba de balas. Por el momento, decoró el interior del autobús con luces navideñas y cortó agujeros para instalar las nuevas ventanas. Michael estaba experimentando un revés tras otro, esta vez. El autobús quedó atrapado en el lodo y arruinó su dirección asistida. Tuvo que aprender algunas habilidades nuevas muy rápido. ¿Tiene alguna idea de lo difícil que es intentar estacionar en paralelo un autobús escolar de 40 pies sin dirección asistida? Yo sí, recordó. El nuevo aislamiento que instaló ayudó a regular la temperatura interior. Este era un paso necesario si quería vivir dentro del autobús. Michael podría hacer todo este trabajo relativamente rápido porque un amigo lo dejó quedarse en su granja, básicamente. No tenía ningún otro gasto y podía destinar todo su dinero y energía en la renovación del autobús. Él se trasladaba desde la granja en las afueras de Austin a la ciudad todos los días para ir a trabajar y volver a trabajar en su proyecto todos los días después de la jornada laboral. Es bueno que pudiera disfrutar de la vida en la granja durante ese tiempo, porque la experiencia probablemente hubiera sido diferente de haberlo tenido que hacer en la ciudad. Con las paredes y el techo terminados, era hora de que Michael comenzara a trabajar en el interior de su futura pequeña casa. Construyó un marco de sofá de madera y continuó en la elaboración de la cocina. Compró la mayoría de los suministros en IKEA por poco dinero. Los armarios y los cajones le costaron 30 dólares. Mientras que la gran encimera del bloque de carnicero le costó dólar 120, la cocina comenzó a ensamblarse rápidamente y se dio cuenta de que sería más grande que la de su anterior apartamento. Él ya era dueño de un viejo sofá IKEA, así que lo desarmó y usó las partes para su proyecto de renovación. Tomé mi sofá IKEA Carlstad de mi apartamento y le quité el respaldo, los brazos y los pies. Así que me quedé con los cojines y la base de la caja de resortes, dijo, lo incorporé al bus para mayor comodidad y estilo, junto al sofá, hizo un marco del sistema de almacenamiento de agua, y luego el marco del baño. Otro accidente ocurrió cuando Michael estaba rociando aislantes en los techos, de alguna manera se roció un poco en su larga barba y no se dio cuenta hasta unas horas más tarde, cuando lo hizo. Ya era demasiado tarde. Tuvo que afeitarse completamente. Michael continuó trabajando en las paredes usando masonite, un material liviano y resistente que es barato. También lo usó para la pared de la cocina para facilitar futuras limpiezas. Lo siguiente que hizo fue finalmente comenzar a juntar todo. Michael decidió obtener su energía de la energía solar. Después de todo. Hay mucho sol en Texas, instaló paneles solares en el techo durante uno de los días más difíciles de todo el proyecto, este fue el día más frustrante de la construcción, recuerda, lo estaba haciendo yo mismo, hacía mucho viento, y las cosas seguían cayendo del techo, pero valió la pena. Porque los paneles solares le permitirían generar electricidad sobre la marcha y no generar grandes facturas. Michael Talley terminó las paredes y el techo con madera. Tuvo suerte, en lugar de invertir mucho dinero en madera, encontró una manera de reutilizar algo que encontró. Tengo que decir que tuve mucha suerte con esta madera, dijo Michael. Se recuperaron los tablones del piso de una casa aquí en Hyde Park en Austin. De 1941, usé las tablas para todas las paredes y el sillón, siendo diseñador gráfico. Michael definitivamente necesitaba un espacio adecuado para hacer su trabajo, estaba harto de los pequeños escritorios en los que había tenido que trabajar en el pasado, por lo que se aseguró de dejar suficiente espacio para un área de trabajo cómodo con un enorme escritorio en medio. Al ser diseñador gráfico, Necesito un espacio de trabajo adecuado. La mayoría de las casas pequeñas tienen estos pequeños escritorios que se levantan de una pared o están escondidos en un pequeño nicho. Este escritorio tiene cinco pies de ancho y dos pies de profundidad. Es el escritorio más grande que he tenido en su nuevo baño. Michael instaló una ducha y un aseo. Para la puerta del baño, usó la puerta de madera del granero que restauró. Pero pronto descubrió que el baño no lo usaría tanto como él pensaba. Puedo usar el baño, sin embargo, rara vez lo hago. Meo afuera como pretendía el buen señor, reveló Michael. En cuanto a la ducha y esas cosas, construí una pequeña ducha al aire libre o me baño en el gimnasio. Cuando se hizo todo el trabajo interno de relevancia, Michael quería pintar su autobús de forma diferente a lo que era el característico tono escolar. El blanco resultó ser la mejor opción por muchas razones. El blanco es mejor para el calor aquí en Texas. Y me deja el camino abierto para ir agregando más colores en el futuro, dijo Michael. Tampoco podía pensar en qué colores irían con mis interiores de madera. Lo estaciono en el sur de Austin. En el sombreado patio lateral de alguien y pago menos de 100 dólares al mes en alquiler y servicios públicos. ¿Cuánto tiempo le tomó desarrollar todo el proyecto? Alrededor de cinco meses, Michael hubiera necesitado mucho más tiempo si no hubiera estado tan dedicado a su proyecto o si hubiera desviado parte de sus ingresos a otros fines. Pero desafortunadamente, había algo más que necesitaba sacrificar para este proyecto. Su relación de largo plazo con su novia terminó justo después de que comenzó a trabajar en su autobús. Además, durante esos cinco meses, su abuelo y su perro fallecieron. Fue una verdadera montaña rusa emocional para Michael. Michael Talle y ahora vive en su autobús escolar convertido a tiempo completo y paga menos de 100 dólares por el alquiler y los servicios públicos. Ahora, eso es ahorrar dinero, actualmente está trabajando en su camioneta para poder viajar más por el país, en total, Michael gastó alrededor de 15 mil dólares transformando el autobús escolar en su nuevo hogar, diseño camisetas para el sustento, perdí mi último trabajo mientras construía el autobús, pero mejoré una vez que terminé el proyecto del autobús dijo michael trabajo para la compañía que es responsable de todas esas camisas que he Wave en la ciudad pero michael aprendió muchas cosas durante la remodelación del autobús si no puede esperar para aplicarlas a su próximo proyecto después de todo él ha estado ahorrando mucho dinero viviendo así y necesita invertir ese dinero en otra parte tengo un inodoro de compostaje que funciona muy bien y da la casualidad de que utilizo el del trabajo. El baño se utiliza principalmente para almacenar materiales para mi proyecto actual de conversión de camionetas. Te haremos saber cómo va su proyecto de renovación de furgonetas. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias. Noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, 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 YouTube. You